A esta hora escuchamos a la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Asia Villegas. Del siglo XXI nos permitió alcanzar condiciones materiales de igualdad y las medidas coercitivas unilaterales del año 2014 socavaron y vulneraron, lesionaron esas condiciones de igualdad. Y sin embargo, nuestras mujeres asumieron el liderazgo de avanzar en la resistencia creativa y constructiva. Lesionaron, nos limitaron el acceso a alimentos y a medicamentos y sin embargo, nuestras compañeras productoras avanzaron en la producción de jabón y de productos de higiene personal. Nuestras promotoras comunales de parto humanizado asumieron acompañar a las preñadas de la patria. Nuestras defensoras comunales de los derechos de las mujeres asumieron la defensa por el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Y ellas han asumido cocinar en las escuelas, las maestras, las cocineras de la patria, que garantizan que nuestros niños y nuestras niñas mantengan la escuela viva en un proceso de educación. Para nosotras es importante comprender que la mujer asumió la vanguardia de la revolución en hechos concretos para avanzar en la construcción del Estado soberano que queremos. Las medidas coercitivas unilaterales han estallado como misiles de guerra sobre los territorios sociales y allí la población más vulnerada ha sido afectada. Sin embargo, emerge con valentía, con entereza, con dignidad, el trabajo de las mujeres por la patria, para construir la paz. Y solo entendemos que es posible construir la igualdad en condiciones de paz. Y la paz comienza en casa, pero la paz se construye en la defensa de la revolución, en la defensa de nuestra patria, en soberanía, en independencia. Hemos querido decir que no somos esclavizadas de economías extranjeras y que este bloqueo económico, que esta medidas coercitivas unilaterales no lesionarán la dignidad de la mujer venezolana. Por eso somos vanguardia. Hemos asumido la calle y de las calles no salimos. Bueno, Venezuela también ha hecho una denuncia mundial acerca de lo que han sido esas sanciones, que sanciones son crímenes. También las mujeres se van a unir a toda esta denuncia internacional. ¿Cómo va a ser esa práctica dentro del propio territorio? Vamos a levantar los testimoniales de nuestras mujeres que enferman, como en caso de las mujeres que han tenido enfermedades oncológicas o aquellas que han limitado la posibilidad de trasplantes de hígado o los trasplantes de médula o aquellas que viendo su salud mermar en condiciones casi graves, ellas serán las testimonios de esas lesiones que producen las medidas coercitivas unilaterales, pero también aquellas que han visto restringido el desarrollo económico y la prosperidad propia del hogar. Allí también la mujer ha enarbolado las luchas por una economía distinta que le permita la complementariedad, que le permita desarrollar condiciones de vida dignas y justas. Esos nuevos desafíos que continúan en marcha, sabemos que la ley de la violencia contra la mujer también va a ser elevada para una nueva reforma ante la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, por supuesto. Esta ley que después de 13 años de aplicación nos ha permitido construir una institucionalidad. Tenemos tribunales de justicia de género, tenemos fiscalías especiales de violencia contra la mujer, tenemos 8 órganos receptores de denuncia y además tenemos toda una institucionalidad que nos permite hoy saber cuáles eran las insuficiencias de esa ley. Y por lo tanto, vamos con las mismas peticiones del 25 de noviembre sobre enriquecer la propuesta de la ley. Por ejemplo, todo el tema del rol de las defensoras comunales, de los derechos de las mujeres en el proceso judicial y extrajudicial. Como también, por supuesto, el rol de las defensoras delegadas. También la prohibición absoluta de la mediación y la conciliación en hechos de violencia contra la mujer. Igual forma, todo lo que tiene que ver con el uso de la propia mujer como correo de ante su propio agresor. Y así como eso, algunos otros elementos que nos permitan una mejor aplicación de la ley. Eso significa también la incorporación de nuevas formas de violencia, como la violencia política, por ejemplo, o los ciberdelitos. Hay un conjunto de elementos que planteamos el 25 de noviembre y que hoy ratificamos para que este instrumento normativo de avanzada en la región permita seguir siendo un instrumento de mejor aplicación. Su mensaje, porque el martes nuevamente se va a honrar a la mujer frente a las pertenencias.
acciones de violencia y de terrorismo de la ultraderecha venezolana. Sí, una de las formas de violencia es la violencia política. Y las mujeres chavistas, las mujeres patriotas han sido víctimas de la violencia política. Y nosotras decimos, la intolerancia detrás esconde fascismo, esconde también la misoginia y el desprecio al pensamiento, que es el pensamiento liberador, el pensamiento diverso. Por lo tanto, nosotros apostamos a la racionalidad política, la intolerancia de sectores políticos radicales atentan contra el ejercicio democrático efectivo, a esta participación protagónica de todas las mujeres en sus distintas formas de organización y participación. Muchas gracias, ministra. También vemos acá, también nos acompaña la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. También lo que ha sido la valoración de todos estos derechos consagrados dentro de la Revolución Bolivariana a favor de la mujer, la disminución de la pobreza, la inclusión en todos los espacios públicos que permea también toda la esfera política pública nacional. Bueno, nosotras hoy, como casi todos los días del año, ¿no? Pero hoy de manera muy especial nos movilizamos por dos razones fundamentales. Una primera razón, defender la patria de la agresión imperial. Nos movilizamos por la paz, nos movilizamos por la soberanía, nos movilizamos contra el imperialismo, nos movilizamos por la patria socialista para que no siga siendo agredida por el violador, más gran violador del mundo, Donald Trump. Lo podemos expresar en todas las sanciones que nos impactan sobremanera a las mujeres. Sanciones y todo lo que es la violación a los derechos humanos que ha meritado una demanda ante la Corte Penal Internacional, y allí la población mujer es una de las más impactadas y va a ser una de las más favorecidas cuando la Corte Penal Internacional declare a Trump violador como violador de los derechos humanos y porque está cometiendo delitos de lesa humanidad. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a nuestra valiente Delcy Rodríguez, que ha sabido, esta mujer vicepresidenta, llevar a todos los escenarios del mundo la defensa del pueblo de Venezuela. Esa es la razón fundamental que nos mueve hoy. Y la segunda razón son las conquistas de las mujeres en estos 21 años de revolución. Hemos podido ver el rostro de una patria socialista, de una patria feminista, de una patria bolivariana. Reconocer en esta movilización el valor de Nicolás Maduro, que nos ha conducido a la más grande de las victorias de la patria en medio de una resistencia a una agresión imperial de la magnitud como la que estamos viviendo. Nicolás ahí, al lado de las mujeres de la patria, al lado de su pueblo, resistiendo con nosotras, dándole un mensaje al mundo de que este es un pueblo que no se rinde, y las mujeres acompañamos a Nicolás en esa gesta libertaria, y las mujeres no nos rendiremos jamás. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Vivan las mujeres de la patria! Bueno, ya escuchábamos las palabras también de Gladys Requena, quien daba cuenta de lo que ha sido esta importante movilización. También nos acompaña el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello. Hoy decir que Venezuela tiene rostro de mujer, es decir, que la mujer venezolana participa en toda la esfera pública y política de la nación. Pero es la primera que también está en la línea de batalla contra la guerra y que nos ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, y sale en ese sentido de conciencia también, ese pensamiento antiimperialista que ha crecido con el comandante eterno Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Claro, la mujer no solo es la que recibe, es la primera víctima que ellos buscan, la mujer venezolana, porque la mujer venezolana tiene la característica en nuestra patria de ser la guía del hogar, de cuando hay medidas que no se consiguen alimentos, que no se consiguen medicinas, que la vida se pone más dura, la primera que recibe el golpe es la mujer, tratando de doblegarla, de doblegarle la moral, de doblegarla, que se entregue. Al entregarse la mujer, es fácil que el hogar caiga. Entonces la mujer venezolana ha asumido una posición de valentía, de lucha, de primera en batalla, pero no solo de primera en batalla, sino de primera en batalla vencedora. Es difícil para hoy, luego de 20 años de revolución, que el imperialismo pueda, utilizando esa táctica, derrotar a la revolución bolivariana. Y nosotros lo hemos entendido desde aquí, la importancia que esté la mujer siempre en primera línea de batalla, reconocida por la revolución bolivariana. Recuerdo las burlas que hicieron en su momento con la Constitución, que decían que por qué ponían el las y los cada vez que se podía. Una burla.
pero es la misma burla que hicieron de los indígenas, es la misma burla que hacen de los hermanos afrodescendientes, es más, es la misma burla que hacen de los patriotas y de las patriotas. De decir que eso está pasado de moda, no, al contrario, nosotros creemos firmemente que cada día debe haber más espacio para las mujeres. Las mujeres cada vez que asumen una responsabilidad lo hacen mucho mejor que los hombres, eso está demostrado. Y hoy en esta manifestación es el pueblo en la calle, el pueblo en la calle, todos los días en la calle, hoy le toca a las mujeres. El martes estamos convocando a toda Venezuela que se venga para Caracas, aquí. Aquí una marcha en Venezuela para manifestar nuestro rechazo a la violencia. Y ahí están las mujeres de primerita, nuestra lucha por la paz, y ahí están las mujeres, la paz verdadera, no la paz de los sepulcros, que era la paz que imponía la Cuarta República en base a represión. Muchas gracias al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Continuamos acá. ¿Qué información maneja usted? ¿Dónde va? No, la línea de investigación. Es muy fácil pensar que los que están detrás de eso son aquellos que no quieren elecciones. De hecho, ya hay un grupo violento que dicen se atribuyó, este es un grupo terrorista que se atribuyó la autoría. Pero eso está orquestado en todos los sectores de la oposición venezolana. Usted en la oposición venezolana ellos pueden aparentar, pero le dan una orden desde Estados Unidos y todos comienzan a cumplirla. Todos, absolutamente todos comienzan a cumplirla. ¿Que eso va a impedir que haya elecciones? Estamos equivocados. Aquí va a haber elecciones este año, con seguridad este año. No hay forma que ellos puedan impedir las elecciones. Lo intentaron impedir con la constituyente y el pueblo salió masivamente a votar y no pudieron. No tengo ninguna duda que detrás de eso está la mano de la derecha venezolana, impulsada por las órdenes que le dan desde Estados Unidos. La derecha va a decir otra vez, le van a echar la culpa a Estados Unidos. Sí, otra vez. Cada vez que hay una situación de esta naturaleza, seguro está la mano de Estados Unidos detrás de eso.